Así vivimos nuestro primer Congreso Nacional de Investigación e Innovación Ambiental. Contamos con la participación de 22 departamentos, 250 empresas, 40 universidades y 150 entidades del sector público. Alterno a las ponencias, tuvimos 32 stands exhibiendo proyectos de innovación e investigación. Crear una compostadora doméstica que se llama Compostina, con la cual nosotros podemos hacernos cargo de los residuos orgánicos y transformarlos en dinero y en alimento. Red Bull es una marca que diseña y fabrica sistemas de compactación de envases compresibles, ¿no? Envases compresibles, botellas PET, latas de aluminio, Tetra Pak, etc. Funciona de la siguiente manera: pues le quitamos la tapa, ¿no? Y compactamos por la ayuda de nuestro peso corporal. Y le colocamos la tapa nuevamente y listo. Acá con Trébol Organización Ecológica hacemos educación ambiental experiencial y tenemos dos proyectos los cuales estamos dando a conocer en este congreso. El primero es la medición de material particulado con sensores de bajo costo, en donde por medio de aparatos fijos o móviles se va midiendo el material particulado PM2.5. Es un programa postconsumo que busca cerrar el ciclo de vida de los CDs, DVDs y empaques por medio de un mecanismo interactivo que es esta rocola. Esta rocola pues inicialmente estaba pensada únicamente para CDs, pero pues le hemos ido implementando otras cosas por lo que hay muchos materiales que siguen llegando a rellenos sanitarios o fuentes de agua. 45 ponencias se desarrollaron durante los dos días. Esto gracias a la implementación del sistema de transmisión simultánea a través de dos canales de audio. 8 países invitados: Holanda, Francia, Rusia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Antigua y Barbuda. La CAR Cundinamarca se ha venido posicionando como aliado estratégico de universidades, institutos y entidades del gobierno, como un actor importante de ciencia y tecnología, gracias a los programas y estrategias que viene liderando el Centro de Investigación Ambiental ubicado en Mosquera. Espera en 2020 nuestra segunda versión.